Hola, quiero darles la bienvenida a la penúltima clase maestra de Alaemus Live 2021. Mi nombre es Daniel Ravelo, soy director de CMúsica y coordinador de este evento para la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Música. En esta ponencia, Jorge Luis Bojórquez nos llevará por un viaje al centro de la estructura melódica y de la letra de una canción popular, analizando el por qué y cómo impactan estos elementos en el público. Él es músico, pianista y uno de los compositores y productores más prolíficos e importantes de Ecuador. Es autor exclusivo de Sony Music Publishing junto a su catálogo de más de 140 canciones. Sus canciones han tenido vigencia en el Ecuador aproximadamente 25 años y han sido interpretadas por algunos de los artistas más populares de su país y otros grandes artistas como Carlos Rivera, Alquilados, Nacho y Jorge Villamizar. Es fundador de la productora musical Borkis Entertainment y la Academia de Música La Mayor. Representa esta noche a La Mayor Academia de Música, que nace de la productora Borkis Music Entertainment en Guayaquil, de la que es su fundador. Sus programas y cursos innovadores le permiten a niños, jóvenes y adultos expresar su creatividad y tener la oportunidad de interactuar con diferentes comunidades musicales de todo el mundo. Un staff de maestros especializados inspiran, guían y educan a la juventud para su realización y felicidad a través de la música, con clases en diferentes modalidades, presencial y online, facilitando así el aprendizaje desde cualquier parte del mundo. Recuerden que cada clase maestra tiene un foro de participación dentro del aula virtual del evento, que es accesible para todos los que se registraron en el formulario de inscripción y que para acceder al certificado deberán participar al menos en dos de los foros, en donde también podrán hacer sus preguntas a los docentes. Antes de iniciar, queremos agradecer a las instituciones que están patrocinando esta transmisión: la Facultad Conservatorio Sousa Lima de Brasil, Bass en Vivo, Da Capo Escuela de Música en Monterrey, México, CMúsica de Perú, la Carrera de Música de la UNFU en República Dominicana y EMAT Online en Colombia. Espero que disfruten la transmisión. Bueno, hola, mi nombre es Jorge Luis Borges, soy compositor, productor musical, los saludo desde acá de Guayaquil, Ecuador. Esta ocasión vamos a tratar un tema muy apasionante que desde hace 17 años me dedico, que es a componer canciones en el ámbito de la música popular y en la música cristiana también. Entonces, quisiera compartirles un poquito de lo que las que personas, los grandes compositores que he conocido, las personas que de quienes he aprendido, y también pues un poquito de las experiencias buenas o tal vez no tan buenas que he tenido componiendo canciones, pero siempre con los resultados positivos, ¿no? de haber madurado en este hermoso oficio del componer canciones. Me acompaña esta ocasión mi gran amigo Gian Piero. Yo como compositor, pues, soy un pésimo cantante, ¿verdad? Por eso siempre me dedico y me gusta solo dedicarme a crear la letra y la música de las canciones, y siempre necesito a grandes cantantes. Gian Piero es un cantante, un extraordinario cantante. Lo saludamos de acá, de Guayaquil, de Ecuador. Un saludo pues para toda la gente que nos está viendo en todas la Asociación Latinoamericana de Academias de Música, ¿no? Un saludo para todos. Y bueno, vamos a ir al grano, ¿verdad? Bueno, primero, la canción popular. La canción popular, me metí al Google así rapidito y busqué algo así. ¿Qué es la canción popular, no? Entonces, es la composición de letra y música que atrae al público de masas. Me llamó esta definición del público de masas. ¿Qué es la masa? Bueno, depende también en qué territorio estamos o en qué año estamos. Por ejemplo, si estuviéramos en 1700,
la música popular es la música clásica, la música de Beethoven, ¿verdad? ¿Verdad? Tchaikovsky, los grandes compositores, ¿no? Si estuviéramos en otra época, ¿verdad? Tal vez el blues, el jazz fuera la música popular. Si estuviéramos en la época de los 70, la salsa, una tremendamente popular. O si estuviéramos en Latinoamérica, el bolero, ¿verdad? Entonces, hoy en día, ¿qué es la música popular? La música popular es la que le gusta a la masa. Y bueno, por ahí hemos escuchado que probablemente el reggaetón, la música urbana, es lo que es más popular hoy. Pero me llama la atención y a veces me pone nervioso el público de masas. Porque primero empezamos a tener la idea de que tenemos que empezar a componer para las masas. Y dentro de mi formación, yo también agradezco haber estudiado administración de empresas y me encanta mucho el marketing. Me encanta entender la conducta de las personas. Y por ejemplo, en el tema del marketing, hablar hoy en día, en pleno siglo XXI, de masas es un error. Hoy en día, en un mundo globalizado y con las plataformas digitales, ya la masa no es la masa que era antes, ¿no? Que la música nos llegaba a través de los grandes medios de comunicación. Pero hoy en día, que la gente decide qué música escuchar, probablemente este concepto no sea el mismo que hace unos años. Los nichos de mercado cada vez son más importantes. Entonces, tener en cuenta que la música popular puede ser una canción de cantautor, eso sí, muy bien escrita, lo único que sí tiene que todas las canciones en todos los géneros y estilos, tiene que ser una canción bien escrita. Y entonces, a esto es que me quiero referir hoy día, sobre las canciones populares bien escritas. Con esta aclaración de que la música popular, la masa, este concepto de masa ha cambiado. Y más bien, los músicos deberíamos sentirnos con confianza de escribir diferentes estilos de música con los que nos sentamos a gusto, con los que nos sentamos cómodos y sobre todo que podamos proyectar nuestra esencia como músicos, ¿no? Muy bien. Antes también de empezar a entrar en la materia, porque el tema de hoy es que les quiero hablar de los tres pilares de la música popular que a pesar de que hayan sido en la historia de la humanidad, probablemente estos tres elementos son los que se han repetido siempre. Pero antes de decirles cuáles son estos elementos, quiero decirle un poquito ojo con las excepciones que voy a dar. Lo que vamos a hablar son generalidades. Esto no es matemáticas, la música no es matemática. Entonces, en el arte se trata justamente de aprender las reglas para luego romperlas. Estas son generalidades. Estos tres pilares son una generalidad. Podríamos decir muchísimas excepciones a cada uno de estos pilares, pero solo quería darles esta introducción de que siempre tener en cuenta que son generalidades. Muy bien, las características de la música popular. ¿Qué les parece? Les voy a proponer en esta tarde tres características de la música popular. Que sea cantable, que sea sencilla y que sea memorable. Otra vez, cantable, sencillo y memorable. Vamos a ir una por una y vamos a ir haciendo ejemplos. Por ejemplo, cantable. ¿Qué es cantable? Cantable es que la gente vaya cantando algo. En realidad, el público lo que siempre está pidiendo cuando escucha música, en la música popular, es dame algo que cantar, quiero acompañarte. Eso es lo que el público en el inconsciente está diciendo. Y entonces, aquí hay una palabra que siempre me fascinó, el tema de la prosodia. La prosodia es una palabra que siempre me encantó en el tema de la música. ¿Y qué es la prosodia? Es un recurso musical que tenemos los compositores para hacer de una canción popular que sea cantable.
Prosodia es el matrimonio entre la música y la letra en un tono emocional. Otra vez, es el matrimonio entre la música y la letra en un tono emocional. La música de por sí tiene su ADN. La música no necesita las palabras para comunicar emociones. Ya un acorde menor, ahí hay algo, ¿verdad? Una progresión como esta, eso es, no sé, pues sabe a, no sé, a risotto con finura, ¿no? Sabe a, ¿verdad? Con canelones a la, no sé, y eso. Y por ejemplo, algo como, son notas sencillitas, ¿verdad? Son de la tríada. Ahí hay información. Eso parece algo más nostálgico, romántico, ¿verdad? La música en sí lleva ya información. ¿Qué es la prosodia? La prosodia es cuando la letra y la música se casan y viven ellas para siempre. Son inseparables. Cuando este fenómeno ocurre y el compositor tiene que luchar siempre por buscarlo, es donde ocurre como esta magia, ¿verdad? Y la gente lo que procura es cantarla, ¿no? Entonces, primera idea concreta, práctica que les voy a compartir esta tarde es la prosodia. ¿Cómo logramos esto? Básicamente, en letras de introspección o reflexión, hay un modo, o de modo tristeza, ¿no? Se vienen las armonías menores, las melodías descendentes. Hay una canción muy hermosa que se llama Recuérdame, de una película de Disney, cantada por el gran Carlos Rivera, a quien tuve el gusto de conocer y quien canta pues una de las canciones de los artistas de la compañía. Pues él lo conocí por eso, ¿no? Una de las canciones que yo tuve la oportunidad de componer, él la canta, bueno, pues y en esa gran voz, pues él grabó esta canción hermosísima de la película Coco, que se llama Recuérdame. Gian Piero, ¿qué te parece si les cantamos un poquito ahí? Claro que sí. Antes que nada, un saludo para toda la gente que está conectada. Mi nombre es Gian Piero, cantautor ecuatoriano. Gracias, mi querido amigo Jorge Luis, por darme la oportunidad de participar en esto contigo. Pues mi recomendación, tomen nota de todo lo que dice. Yo he aprendido muchísimo de acá. Vamos. Chévere. Recuérdame. Vamos a ver. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Ok, hasta ahí nomás. Nostalgia. Nostalgia, algo de, no, no tristeza, nostalgia. Yo creo que el compositor tiene que ser preciso, exacto con las emociones. Nostalgia, entonces, recuérdame, ¿verdad? Recuérdame. Perfecto, entonces la melodía va para abajo, descendente, y esa progresión, me tengo que ir, mi amor. Ok, entonces, acordes menores, prosodia, cuando es ese matrimonio tiene sentido, la letra tiene fuerza, porque la música acompaña esa letra y viceversa. Segunda idea que les quiero compartir esta tarde. Hacer brillar las frases para que sea una canción cantable. Hacer brillar las frases. Por ejemplo, podemos tener una gran frase, una gran letra. Hay compositores que a lo mejor ustedes tienen una idea de canción, una gran frase, las tienen. Pero falta la melodía. Entonces, cuando uno tiene una buena frase, uno cree que tiene una buena frase, uno tiene que trabajar para encontrar esa melodía y hacerla brillar. Un amigo muy querido, César Pulido, es el manager de Franco De Vita. Cuando Franco De Vita, tuve la oportunidad de conocerlo en algunos shows. También lo conocí en Las Vegas y en las conversaciones.
César, pues, César Pulido, el manager de él, ¿no? Tiene una frase muy, muy importante que se me quedó muy, muy, muy grabada, ¿no? De cuando tienes una letra que vale $1,000,000, hay que encontrar una melodía que valga $1,000,000. Es la misma idea, tiene que ver con la prosodia, ¿verdad? Es de hacer brillar la frase, ¿ok? Por supuesto, ¿no? Yo creo que del maestro Franco de Vita es como una gran referencia en el tema de la composición y yo definitivamente las pocas cosas que me dijo siempre estuve muy atento a lo que decía y la verdad es que son de estas grandes figuras de la composición que uno siempre se enriquece. Entonces, ¿qué les parece esta canción? Interpretada por el gran Gilberto Santa Rosa. Ya les voy a decir quién es el compositor. O sea, cuando alguien tiene una letra que dice que alguien me diga, ¿cómo se olvida? ¿Qué más sigue la letra? ¿Cómo se arranca para siempre? ¿Cómo se arranca para Un siempre? amor del corazón. Un amor del corazón. O sea, eso es. Eso vale $1,000,000. Ese fuego. Ahora, cuando uno sabe que tiene una frase, uno tiene que encontrarle la melodía del millón de dólares. Ok, entonces, ¿qué sucede con esto? Que alguien me diga cómo se olvida. ¿Cómo se arranca para siempre un amor del corazón? Que alguien me ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Chévere, eso nomás. Bueno, que alguien. Que alguien me Eso es, diga. eso es, es como se llama. Es un cohete que sale a Saturno. O sea, eso es un knockout, ¿verdad? Eso es con Mike Tyson en sus buenas épocas o Muhammad Ali, eso es un derechazo, eso es un knockout. Un golpe Que seguro. alguien me di. Y eso cae ahí, se acabó, se cayó el estadio. Mi maestro compuesta esta canción por el gran Omar Alfano, a quien tuve pues también el placer de conocer y de aprender muchísimo de él. Él decía eso, este es un mazazo, ¿no? Que cae en el buen sentido de la palabra, sobre la gente, el pueblo, el público. Y knockout. Se llama knockout, ¿verdad? Es tumbar a la gente, es irresistible. Entonces, ahí hay otro ejemplo de hacer brillar una gran frase con una gran melodía. El uso, aquí hay otro ejemplo, recurso, uso de patrones en la melodía. Un patrón de la melodía, por ejemplo, es usar intervalos de segunda, ¿verdad? Los intervalos de segunda, por ejemplo, esto de aquí que parece inofensivo. El maestro Jedi de la composición, ¿no? Rubén Blades, ¿no? Sí, señor. Del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Ok, son intervalos de segundo. Pa, para, pa, para, para, pa. Y por ahí sale una notita para arriba. Pero eso está cerquita ahí. Sí, señor. Hay un pequeño cambio en la segunda frase, ¿verdad? Pero son intervalos de segunda. Generalmente, nuevamente acuérdense, generalmente, no, esto no es matemática, pero generalmente cuando hay intervalos de segunda es cantable, porque la gente, la gran mayoría de la gente, no son grandes cantantes. Si alguien
a ver, si tú te llamas Luis Miguel y tienes una voz privilegiada, pues tienes que usar intervalos de séptima, de sexta, ¿verdad? Porque eres un gran cantante. Pero generalmente el público no puede llegar a veces a esos intervalos. Generalmente esto puede ayudar a la gente a cantar, ¿ok? Melodías cercanas, ¿verdad? Intervalos que no sean muy lejanos, ¿ok? Ya después vamos a ir conversando como lo predecible muchas veces no es lo que uno busca, sino una combinación. Ya lo vamos a ver un poquito, pero por ahora les dejo esta idea. Muy bien, ¿qué hace que una canción sea sencilla? Este es el segundo pilar, ser sencillo, ¿verdad? Ser sencillo no es lo mismo que simple. ¿Qué me refiero? Simple es un patacón sin sal. Nosotros llamamos acá en Ecuador patacón al verde... Plátano. Al plátano aplastado, ¿verdad? En Colombia se llama tostón. Tostón, ¿verdad? Tostón. Bueno, no sé, en cada país habrá un nombre diferente, sí. ¿Verdad? Aquí es verde o maduro. Perfecto. Pero al patacón o al chifle, uno se lo come, pero no le pone sal. Esto es como simple. Uno le pone un poquito de sal y eso es una maravilla, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero comunicarles es que sencillo no es simple. Sencillo es sencillo, ¿verdad? Pero no es simplón. Entonces, una canción quisiera que sea, si uno siempre quisiera que sea sencillo en su estructura. ¿Qué significa sencillo en su estructura? La forma de la canción. Generalmente la música popular, ustedes conocen, está en verso, introducción, coro. Entonces, primero, cuando uno empieza a componer, lo que tiene que tratar de hacer siempre es de que el coro le suene a coro. Cuando uno empieza a componer, uno amateur, a veces uno escribe y a veces las canciones no suenan a coro. Muchas veces, a mí me pasaba antes, todo suena a verso. Y muchas veces nos sigue pasando ahora cuando nos tenemos que componer, que las canciones nos suenan, el coro a veces suena como precoro, o suena como postcoro, pero no suena como coro, ¿verdad? El coro se supone que está llamado a ser la parte más fuerte de la canción, que pueda ser de mayor gusto o recordación para la memoria de la gente, ¿no? Sencillo su estructura es que esté claro cuáles son las partes y cuándo se acabó una sección y cuándo viene la otra sección. Esa es la estructura de la canción. Con el fin de ubicar a la gente dónde está. ¿Ok? Si estoy en la introducción, si estoy empezando la canción, si ya me estoy gozando al final de la canción. Pero también con la intención de crear sorpresa, ¿verdad? Porque aquí viene el elemento, ¿no? Si yo todos los días estoy en mi casa, y esto es lo que nos pasó a todos con el coronavirus, nos encerramos en la casa. Está lindo estar en la casa, chuta, pero encerrado, metido, enjaulado. Caramba, necesito irme a tomar un helado, necesito irme a dar una vuelta, necesito ir a ir a la playa, a salir. La relación entre la estructura y la sorpresa es esencial. Sigue a la vida misma del ser humano. Y esto es lo que buscamos en la estructura de la canción. Hay estructuras tradicionales, como les dije, introducción, el verso, precoro, coro, el puente, el poscoro, el outro, ¿verdad? Yo creo que un compositor tiene que estar muy pendiente de la forma de la canción. Es básico, es como poner las bases del arquitecto, dónde pone los pilares para poder construir una casa. Esa es la estructura de la canción. Entonces, quisiéramos, Giampiero, ¿qué te parece compartir una canción que me parece espectacular, que se llama Un Año, ¿verdad? Cantada por Reik y Sebastián Yatra, ¿verdad? A Sebastián, que también tuve una vez la oportunidad de conocerlo y de grabar con él en estudio de Bogotá. En esta, bueno, hay mucha gente que critica, por ejemplo, la
la música urbana o la música o el reggaetón. Yo personalmente, yo respeto todos los estilos de música. Y una de las cosas muy valiosas que me parece que la música urbana ha traído a la música popular es la estructura de las canciones. Hoy en día hay canciones con estructuras impresionantes. Uno es, difícilmente se aburre escuchando a veces ciertas canciones bien hechas, que no son todas, ¿verdad? A mí me parece que esta es una canción tremendamente bien hecha, con una tremenda estructura. Fíjense que aquí yo les he puesto, bueno, aquí en sus pantallas van a ver, ¿no? Que hay un verso, hay un precoro, pero un precoro que es tan bueno que parece coro, pero que no es coro. Podría sonar como coro, pero cuando uno llega al coro, entonces, ah, no, esto sí es un, esto es un recontracoro, ¿verdad? Y después viene un postcoro y después viene, ya no regresa al verso, sino que regresa a una sección que se conoce, bueno, como chanteo, no sé, hay diferentes nombres, pero se conoce como chanteo. Entonces, esto me parece que es algo muy valioso que ha traído la nueva generación, y sobre todo la música reggaetón, la música urbana, ¿verdad? La estructura de las canciones. Jean Piero, vamos a ver. A ver si me acuerdo. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y antes de ver en septiembre, en octubre sí que se siente, noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses sin por fin volveré a verte. Llegará febrero, yo seré el primero. Darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez. Pero bueno, el chanteo es... Claro. Pues el chanteo rap tiene algunos nombres, pero ese es el flow. Chévere, entonces aquí va un poco... No hay intro, directo al verso, y ¿cómo es este precoro? Llegará diciembre, sigues en mi mente. Ok, tremenda melodía. Tremenda melodía, es como un hook, ya vamos a ver un poquito del gancho, ¿no? El hook. Pero después viene algo mejor todavía. Entonces, hay muchas canciones que también son coro 1, coro 2, coro 3, ¿verdad? Y después ya nunca vuelve al verso, a la estrofa, claro. Sino que viene ya la parte del rap, qué sé yo, el vacilón. Entonces, hay una innovación tremenda en el tema de la forma de las canciones hoy en día. Así que es una invitación para que se pongan a estudiar cómo está estructurada la música hoy en día. Y es una forma de... Mira que estamos hablando de la sencillez. Pero sencillez es estructura. Con tal de que la gente esté clara en qué sección está, entonces... Eso transmite, es como una sensación, el oyente tiene una sensación como de, no sé, de tranquilidad. Ah, yo sé dónde estoy, yo sé dónde estoy parado, ¿ok? ¿Qué hace que una canción sea sencilla? ¿Cómo es la letra de las canciones populares hoy en día? Esto es una apreciación personal, esto sí, es una apreciación muy personal. A lo mejor no están de acuerdo muchos, pero bueno, en ciertos estilos de música, por ejemplo, para mí tal vez la debilidad, digamos, de la música... del reggaetón, ¿sí? De la música más popular hoy en día, es que la letra es literal y cruda.
¿verdad? A mí realmente me encanta el idioma, nuestro idioma español. Tenemos verbos extraordinarios, tenemos adjetivos como ningún otro idioma. Y recurrir a las mismas palabras me parece un desperdicio de nuestro idioma. O sea, yo creo que nuestro vocabulario es tan amplio que yo creo que el español, ¿no? Yo sí creo que el compositor, esto es una opinión personal hasta ahora, ¿no? Es el sencillo, pero tiene que comunicar, ¿verdad? Pero uno puede ser sencillo con palabras sencillas, pero con ideas profundas, ¿ok? Hay una gran canción, por ejemplo, un gran maestro, ¿no? El maestro Juan Luis Guerra, que ese es mi ídolo. El Niágara en bicicleta es una super canción y está hablando del problema de los hospitales, ¿no? En República Dominicana, ¿no? Que faltan los insumos médicos, pero él dice el Niágara en bicicleta. O sea, es la forma de decirlo, ¿no? Y palabras sencillas. Recuerdo que hay estas palabras también, ¿no? Estas palabras que se salen como de los parlantes, ¿no? Me acuerdo que usa con tus manos de Bengay. Me acarició con sus manos de Bengay. Pues eso se sale, me parece una cosa maravillosa, ¿no? Y está hablando de un tema profundo. Y el tranquilo Bobby, tranquilo. Eso es, pero... Mortal. Mortal. Muy bien. Les quiero compartir una idea que me la compartió el maestro Jorge Luis Piloto. Estábamos en uno de los grandes compositores de la música latina, de la salsa, sobre todo. Y entonces él me comentaba, me decía, bueno, si necesitas 6 líneas para decir una idea, entonces no sabes escribir una canción. Me decía, refiriéndose a la idea de que puede uno transmitir una idea poderosa, una idea con condumio, pero uno tiene que ser rápido, uno tiene que aprender a sintetizar. Y si uno necesita mucho papel, entonces no, uno no está preparado. Uno tiene que aprender a resumir lo que puede decir en 10 líneas, track, decirlo en 2. Pero esas 2 líneas, eso es un machete. Es un machete, así, ahí, ya. Hoy en día, el que quiere practicar, que se vaya a Twitter. Yo iba a decir eso. Twitter te obliga a resumir tus ideas. Y uno puede ser... ¿cómo se llama? Efectivo. Puede ser categórico, con frases cortas, pero grandes ideas atrás. Pero para eso se necesita, creo que se necesita leer, se necesita tener profundidad. Y para eso... creo que leer es fundamental, y leer de todo, ¿no? Muy bien, última idea, porque no quiero pasarme del tiempo. ¿Qué hace que una canción sea sencilla? Vamos al tema de la letra, que no hemos hablado mucho de la letra. Bueno, en este tiempo es un poco difícil comentar de todo, por eso he escogido ciertos temas para compartirlo. El tema de la rima, el tema de las letras, ¿verdad? La rima es un recurso que tiene el compositor para poder hacer que sea también fácil de recordar a la gente, ¿no? Entonces, hay una canción que me parece también increíble, se llama El mismo aire, cantada por Camilo Echeverry, ¿no? Y hay una versión que hace dúo con Pablo Alborán, ¿verdad? Gran compositor español. El mismo aire se llama esta canción. Si no la han escuchado, vayan a escucharla. Es espectacular. Y aquí me llama la atención el uso de las rimas, ¿ok? Bueno, las frases del coro. Vamos a hablar solamente del coro, ¿verdad? Esto puede ser aplicado a los versos de la canción. Pero generalmente hay como patrones de rima.
cuando la línea 1 del coro termina, una frase del coro termina, ¿verdad? Generalmente la segunda puede rimar o no rimar. La tercera puede rimar con la primera. Y la segunda puede rimar con la cuarta, en el caso de que hubieran cuatro líneas en un coro, ¿ok? En esta canción, solo les quiero dejar esta idea, porque creo que si alguien está interesado en el tema de las rimas, ahorita puede empezar a buscar canciones y ver de qué se trata este mundo de las rimas. Entonces, les voy a leer la letra, ¿no? Tú y yo, esta es la letra del coro, tú y yo pasamos de ser todo o nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Entonces hay tres frases, ¿verdad? Él está cantando, ¿no? Tú y yo pasamos de ser todo o nada. ¿Ok? Esa hay una frase. Termina nada, son dos A. Son dos vocales y termina A-A. De comernos con la mirada, rada. La primera línea rima con la segunda. Y la tercera frase es más larga. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Entonces, las tres primeras líneas riman A-A. Ok, vamos a ver qué sucede con la cuarta. La cuarta línea, vivíamos de boca a boca. ¿Qué sucede ahí? En la cuarta línea ya no es AA, sino es boca, ¿ok? Entonces ahí hay un cambio de rima, ¿verdad? Por eso le estoy poniendo ahí el número 2, es como una rima nueva. Los labios no querían soltarse, ahí no, esa es una rima totalmente nueva, por eso le he puesto un número 3 ahí, es una rima nueva. Y la última línea, y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Entonces, soltarse y aire, parece que ahí hay una rima, ¿verdad? Terminan en E, las dos. Soltarse, aire. Ahí hay una A también que está, suena fonéticamente parecido, claro. Es parecido. Entonces, por eso estoy poniendo ahí el número 3. Esas dos últimas frases están rimando. Pero es una rima totalmente nueva que no tiene nada que ver con las anteriores. Entonces, aquí un poco, para completar la idea que había dicho hace un momento, es que el compositor también siempre debe de buscar la sorpresa, ¿verdad? En el encuentro de la sorpresa, siempre la estructura. Primero la estructura para que la gente, el público, sepa dónde está ubicado. Pero de ahí la sorpresa, ¿verdad? Porque si no hay sorpresa, entonces es aburrido. Por eso es que nos pasa que a veces escuchamos una canción y a los 30 segundos o un minuto ya nos aburrimos porque no hay nada nuevo, ¿verdad? Entonces, la sorpresa. Muy bien. Y finalmente, el tercer punto, no me voy a pasar del tiempo. ¿Qué hace que una canción sea memorable? Memorable ahora sí es lo que cuando la gente la escucha se va y es lo que recuerda. Si una persona escucha una canción y no se va con nada, entonces esa canción tal vez no es para la persona o esa canción algo falta que no termina de conectar, ¿verdad? Con la audiencia. Entonces, el gancho es todo aquello que queda retumbando en la cabeza del oyente después de oír una canción. Puede ser una palabra, puede ser una melodía. Generalmente es una melodía con una frase, ¿verdad? Las dos, nuevamente, del tema de prosodia, se pegan y queda la gente cantando. Puede ser un instrumento, un sonido, puede ser un tarará, ¿verdad? Entonces, el hook, el gancho, cuidado con creer que el gancho es una canción, o es una melodía impresionantemente creativa, pero que no sé, pues tengo que estudiar 4 años en la mejor universidad de música para que me salga. Y cuidado, el hook puede ser una melodía sencilla, pero dispuesta de tal manera que retumba
en la mente del oyente. Miren esta canción, que pareciera que esta canción, toda ella es un hook. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Ok, solo quiero ahorita la sencillo, ¿no? La simpleza. Ya, se cayó el estadio. Y el coro. 3, 4. Ya que el amor de música ligera no nos libra nada más que ok. Son dos notas. Ya que el amor. O sea, esos son, ¿ok? ¿Verdad? Esto que un niño principiante de piano lo puede tocar, ¿ah? ¿Eh? Y la segunda parte del coro. Como decía, pareciera que de música ligera de los legendarios Gustavo Cerati, Zeta Bosio, Soda Stereo, Charlie Alberti también, pareciera que toda ella es un hook. Toda la canción parece un coro. Y son notas tan sencillas. Probablemente es una de las canciones más recordadas de la legendaria banda de rock de Soda Stereo, ¿no? Claro que no son cualquier nota, ¿eh? Claro. Estoy en la menor. Es sencillo, pero no es simple. Es sencillo, pero tiene una riqueza, ¿verdad? Porque hay notas fuera de la escala, hay una cosa espectacular. Entonces, la idea que quería dejarles era que cuidado con creer que el hook hay que pasarse repasando los libros. Sí, estudiando, ¿no? Y después estudiar, voy a hacer el hook. No, eso no es así. Tampoco el gancho necesita, o sea, una canción no necesita de muchos ganchos para ser exitosa. O sea, esa es otra de las cosas que tal vez podemos caer en la creencia, ¿no? Ah, como quiero que la gente recuerde mi canción, entonces voy a hacer gancho aquí, gancho acá, gancho. Y eso sería como poner en una percha, ¿verdad? En una percha de qué sé yo, no sé, una tienda, ¿verdad? Poner todo al frente y hacer una pared de artículos y que esa tienda está vendiendo 200 artículos. Cuando uno quiere que algo sobresalga, uno tiene que adelantarlo. Pero lo demás, en la percha, en una tienda, tiene que ponerlo atrás. ¿Verdad? Ese es el gancho. El gancho en la melodía, uno tiene que saber ubicarlo para que brille y sobresalga de una manera. Pero para que eso suceda, hay que todos los otros elementos, hay que acomodarlos para no crear este ruido, ¿verdad? Una canción que tiene gancho, 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 es agotadora, no sé, o es empalagosa, ¿verdad? Cuando uno se come un dulce de estos muy dulce, está bien, es rico, pero la tercera mordida ya quiero un vaso de agua, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede cuando una canción, el gancho está no está bien utilizado. Harry Styles, el ídolo de mi hija María Emilia. Ok, chévere. Tres frases. ¿Verdad? Tres frases. Hay una cuarta frase que más bien es un coro, pero
El uso de frases cortas es un recurso que a veces los compositores abusamos. Dios mío santo. Es un recurso que nosotros abusamos y no queremos usar. Pero las frases cortas es poderoso. Siempre lo ha sido, siempre lo es. Dos palabras. Watermelon sugar. Hi. Y nuevamente, la primera frase igual a la segunda y la tercera viene la síncopa, ¿verdad? Watermelon sugar high, ¿verdad? Ok, el uso de gancho, la frase del knockout, siempre hay la misma idea, ¿no? Estructura y sorpresa. El knockout es, por ejemplo, en la canción, una canción preciosa, probablemente no tuvo tanta repercusión, digamos, comercial, pero son de esas canciones que las personas que nos gusta escuchar buenas canciones estamos siempre pendientes, ¿no? Aunque no necesariamente tengan muchas visitas, ¿no? Pero es una canción que se llama Búscame, de la extraordinaria Cani García y el maestro Carlos Vives, ¿verdad? Vamos a escuchar el coro de esta canción y de qué se trata, ¿no? Búscame, que se nos tueste en la cara. Búscame, para bailar en la mala. Búscame, para hacer vino con pala. Tú no has llamado y yo que ya llegué. Búscame, para echarle sal a la herida. Búscame, para bailar en tu lira. Búscame, para alegrarte en la vida. Y búscame bien. Ok, chévere. Tres frases con el coro ahí. La primera frase del coro, búscame, búscame, tararararara, búscame, tararararara, búscame, tararararara, y la cuarta es la sorpresa. Maravilloso. Espectacular, el recurso de la sorpresa. Y bueno, se nos acaba el tiempo y solo quiero el uso de patrones también en el gancho. Todo esto en la memoria de la gente se hace más fácil el recordar, ¿no? Y esto es como lo que llamamos, es un poco la maldad. La maldad para, digamos, para que, de una expresión, ¿no? La música es como un arte tan hermoso, tan noble, ¿verdad? Pero estas cosas yo me refiero a ellas como la maldad, en el sentido de que ayudan a la gente a llevarse el mensaje que uno quiere dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una línea melódica tremenda que es una línea conocida en el planeta entero, ¿no? Blinding Lights, ¿no? De The Weeknd. Extraordinaria, extraordinaria canción, una canción tremenda, una producción, pero muy revolucionaria. Y bueno, básicamente, otra vez, la simpleza, ¿no? Ahí hay como una tensión, ¿no? Primero hay una tensión. Entonces, es como... Caemos a tierra todo. Esa combinación del patrón, ¿no? De tensión, aflojar, tensión, aflojar. Bueno, ahí está el arte, ¿no? Ahí está el arte. Escribir canciones exitosas, si nosotros nos ponemos a estudiar libros, eso no es una razón para la que... de repente empecemos a escribir canciones memorables. Pero ciertamente este conocimiento, este estar alerta, ¿verdad? Este despertar de la conciencia con estas cuestiones, quería compartirlas porque a mí en mi caminar de compositor me han ayudado, son recursos que me han ayudado a entender la profundidad
de lo que se trata escribir una canción. Yo, para finalizar, quiero dejarles con unas recomendaciones, un par de libros que también me parece que son maravillosos. Los que quieren escribir letra, el desarrollo de la letra, quieren escribir hit songs, tienen más que ver con melodías y todo eso, la estructura, la armonía. Y bueno, y en YouTube también me parece que hay gente muy valiosa que se mete a las canciones y las analiza. Sean Tracks creo que es extraordinario, ¿verdad? Y tiene condumio, ¿verdad? Yo para finalizar quiero dejarlos con la idea, pues, de que con lo que yo recibí de sobre todo de los grandes autores, Alejandro Jaén, después de conocer a Alejandro Jaén, de sentarme a escribir también con él en algún momento, de que el gran Omar Alfano, pues, me recibiera en su casa, de los grandes, ¿no?, compositores de la música latina, yo siempre percibí el respeto, el gran respeto que hay para este oficio. Porque la canción es tratada, es vista como alguien, como algo importante, con algo, como alguien relevante. De hecho, nosotros sabemos aquí en corto, los compositores, que realmente la canción es la que genera todo en la industria musical. Es la primera gran razón para que la industria sea industria. Está en las buenas canciones. Y ese amor, ese respeto a las buenas canciones, yo creo que es lo que necesitamos todo hoy más que nunca. Así que bueno, gran Gianpiero, muy amable, muchas gracias. Fantástico, fantástico. Gracias por acompañarme a cantar eso. Si no, con mi voz de tarro hubiera sido imposible. Encantado, y nada, un abrazo, un saludo a toda la gente que nos está viendo en tantas partes. Y bueno, encantadísimo de haber compartido esta tarde con ustedes. Muchas bendiciones, un abrazo. Chao, chao.